bravo, bravo. Un saludo, muchachos. El último juego. Bienvenidos sean todos y todas y todes a este cuarto juego ya de este primer capítulo de la Junta de los Tres Hueones, que van a hacer aquí todos los domingos en el restaurante Barcaza, directamente desde Puente Alto, junto acá con René, nuestro dueño de casa, Camilo de Cachai Audiovisual, y que le habla, que en esta ocasión va a ser nuevamente el dealer. Sí, que haya estado tan cerca un dealer. 10 cartas para René. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 10 cartas para Camilo. Muchas, ¿ya? Muchas, vean bien las cartas y vamos a elegir entonces. Yo voy a elegir al azar, ¿eh? Al azar no. Aquí hay una y por aquí vamos a sacar roto. Listo. Y las frases van a ser la siguiente: siempre llevo espacio en caso de emergencia. Para que vean, siempre llevo en caso de emergencia. ¿Ah? Y la segunda carta es, atención muchachos, esto es dictadura, no puedo, espacio libremente. Ojo. ¿Por qué te pasa una nueva, compadre? Muy bien, compadre. Yo no gasto plata en el dealer porque tengo desconfianza. Dame 5 de las buenas, 5, compadre. De las mejores. Esa bolsita de 10. De las bolsitas que tenía con las personales. 1, 2. La que tenía el auto rojo. 4. No olviden entonces seguir a nuestros amigos de Cerveza Rebelión y a nuestros amigos de Pasa los Chanchos, sus cuentas de redes sociales, en Instagram, Facebook, en todos lados ahí. Tengan resaca con Rebelión, mátense jugando con mala leche. Con mala leche. Un juego ideal para jugar en familia. Y piden delivery acá y si se quieren grabar, está llama. Está el Cachai Audiovisual, que es representado por una llama, pero no somos la llama. ¿Están listos entonces, jugadores? Por supuesto, yo estoy más que listo, compadre. Ya hicieron sus apuestas. Encontré la carta. Entonces vamos a continuación, ¿tú estás listo? Súper listo. Vamos a partir con René entonces, ¿cuál fue su respuesta? A ver si la hace, pero sumamente divertida, o de verdad no sirve para nada. Siempre llevo la crema de Viagra en caso de emergencia. Qué secreto más grande lleva. Yo tomaba píldoras antes, pero qué secreto más grande lleva. No, pero espera, ¿hay crema de Viagra? ¿De qué? ¿Es cierto? Yo me intoxiqué con Viagra, pero crema no. No. Siempre llevo Chuck Norris en caso de emergencia. ¿Qué es Chuck Norris? ¿Qué porque cualquier emergencia aparece Chuck Norris y me salva, pues. Ya, pero si tenés una emergencia que no tenéis condones, es con una mina. ¿Qué así? ¿Chuck Norris? Sí, pues Chuck Norris va y le hace amor a la mina, pues. Por mí, pues. Por mí. ¿Pero ¿No han cachado que Chuck Norris soluciona todos los problemas del mundo? Es como. En los 90 o no, así, no sé si ahora. Sí, a lo mejor ahora está un poquito más viejito. Sería como Liam Neeson. Bueno. Chiste interno de Camilo, que la verdad no sabemos muy bien, digamos, cómo... Yo lo encuentro genial, pero si no le gustaba a la gente... ¿Qué opinan ustedes? Comenten. Comenten, por favor, si la respuesta de Camilo estuvo aquí abajito, abajo. Sí, abajo. Vamos entonces con la segunda carta. Vamos, la respuesta de René dice: esto es una dictadura, no puedo. Cadáveres. Libremente. Ay, el loco asesino serial. Yo creo que Chuck Norris te golpearía. ¿Qué serial le puso René al juego? Ahora ve la respuesta de Camilo. Esto es una dictadura. No puedo regalarle WD-40 a los niños de la Teletón. Libremente. Porque no saben. ¿Por qué es esa weá, Camilo? ¿Por qué tan brígido? Porque tengo la seguridad de que me defiende Chuck Norris. Terrible, vale, cruel. Bueno. Vamos a. Entonces ahora el dealer. Pero espera. El cruel, no cruel, yo no soy el cruel, pues yo no. El cruel es el que escribió las cartas. No. Pero yo la seleccioné porque me pareció muy divertido su chiste. Gracias, señor. Gracias. La carta. Gracias. Mala leche. Y tú se vas a ir al infierno, weón. Según el Pato Soto. Vamos entonces. Vamos a elegir como mejor carta la de Camilo. Gracias. Siempre hay un gracias. Sí, regalar los WD-40 a los niños de la Teletón. ¿Ah? Sí. Y la peor es la de Camilo.
Sí, la peor es de Camilo. Dímelo para mí. Chuck Norris. No, porque la verdad que internamente sí, él lleva un Chuck Norris o cree puede ser su amigo imaginario que lo ayuda en todos sus problemas que tiene. Por ejemplo, si tú no tienen la misma imaginación que yo. Eso ya lo entendí. Nos despedimos acá de Restaurant Barcaza, gracias a nuestro Pichona Carrene y a nuestro amigo Camilo de Cachay. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bravo. Grande gracias a los chanchos. Oye, dale. ¿El que parece es el castigo, no?